Hola, ¿cómo están? Marisela Blog 503 les saluda. Marisela Blog está acá y les he traído este día para enseñarles estas lindas flores. Este lindo jardín. Yo sé que a muchos les gustan los jardines, a muchos les gustan las plantas, plantas exóticas, miren qué bonitas. Así que ya hemos venido ahora acá al parque de Huito, para que usted vaya viendo los colores preciosos que tienen estas flores y las figuras, miren qué bonitas flores, qué lindos colores. Quiero que vea cómo se ve este lugar, miren. Precioso, ¿verdad? Miren. Díganme si esto no es lindo. Esto es precioso, los colores, el bosquecito. Y aquí estamos en un área cerrada, ustedes, miren, es un área cerrada porque necesitan ellos tener el calor suficiente, tiene que ser, son de clima tropical. Esas son las flores que usted puede poner pues en su casa, en los países de nuestro, los países latinos, ¿verdad? Que pueden tener las temperaturas preciosas para estas flores, que la verdad les digo, están bien preciosas. Como le dijera, como el diseño en que Dios las ha hecho, pues el diseño, la creación tan bonita, miren, tan cara de tener uno en su casa. Y aquí pues miren, quiere venir a sentarse un ratito, a platicar y para que vea cómo puede arreglar su casa, ¿verdad? Simple, miren, sencillo, miren. Miren qué bonito, pone su canastita. Y aquí están estas hojitas que pues, en los países de nosotros tenemos, miren. Nada más que es la manera en que ellos la organizan, ¿verdad? Para que se vean más, se vean más bonitos y los colores también. Así que mire cómo se ve de bonito, precioso, ¿verdad? Mire. Es una belleza como ellos han construido aquí el puente. Miren las colas de zorro. La verdad muy bonita, me gusta bien. No quiero marearlo, pero quiero que vea todo cómo se ve de bonito. Y es algo prácticamente sencillo de hacer, de construir, ¿verdad? La cosa es tener, como decimos nosotros, tener la gana, ¿verdad? De hacerlo, ¿sí? Lo que son las plantas y distribuirlas con nosotros en esta manera, dejándole a usted donde poner su banquito, la piedra, lo que quiera sentarse, ¿verdad? Y pues para las personas que tienen un poquito de terreno, de tomar, ¿verdad? Se puede poner sus plantitas, ¿sí? Bien bonito el diseño que le dan. Como les repito, ¿verdad? El color de las plantas, precioso, precioso. Mire qué belleza. Mire. La verdad es que están muy lindas. Y esta planta que vimos el otro día, ¿se acuerdan? Que está la grandota y estas son las bebés. Miren que guineos, miren. Este racimo de guineos. Parecen guineos majones. Así que les hemos traído a esta cerquita otra vez. ¿Verdad? Miren estos otros. Ya tienen las florecitas. Para que ya se note el guineo grande. Los colores, lo que es la creación de Dios, la verdad, y los colores preciosos de todo, ¿no? Los colores verdes están bonitos. Este bello.
Mira, siga disfrutando conmigo esta vista. Este parque es muy bonito. Ve allá al fondo la bola que está allá. Mira. Le voy a quitar el zoom. Vea, lo voy a llevar allá. Precioso, ¿verdad? Mire la flor de isote. Usted no la quiere ir a hacer con huevitos. Mire, esta es la flor de isote, que es la flor que representa a El Salvador. Mire, usted viene, le quita las hojitas, pone un poquito de margarina, algo, le pone un huevito o un poquito, la pone a sudar o en la sopa, en muchas cosas, de muchas maneras se puede cocinar. Claro, aquí no la tocamos, ¿verdad? Aquí está de... Solo la estaba mostrando para que vea que sí, sí hay, ¿verdad que está eso? Mira. Así que vamos a seguir viendo acá. Como le digo, tiene donde sentarse, ver los colores de las flores. Que la verdad le digo, preciosos, moraditos, mire. Lindo. Lindo los colores. Lo que es la naturaleza, ¿verdad? Lo que es la creación, pues. La creación de darnos tantos colores lindos. Para que nuestros ojos se deleiten, ¿verdad? Aparte el aroma que se siente de las flores. Mira. Mira esta otra. Mira qué preciosidad. Y aquí seguimos. Aquí seguimos mostrándoles más de lo que es este parque, ¿verdad? El otro día venimos, pero esta área estaba cerrada. No pudimos enseñárselo todo porque había evento. El día que hay evento, pues, cierran y hay áreas por las que usted no puede pasar, ¿verdad? Entonces, ahora, me imagino que hay un evento también, pero no, o anda, vienen los fotógrafos, por ejemplo, si es una boda, 15 años, vienen a tomar la, o graduación, y vienen a tomar las respectivas fotografías o video. Mire. Precioso, ¿verdad? Espero no mover mucho el teléfono, la cámara, no marearlos. Pero la intención es que venga y que pues se distraiga conmigo. Mira este arco que han hecho acá. Preparándolo ya para estas flores. Se imagina qué bonito se va a ver cuando ya ellas se enreden. Mira.
en color blanquito, mira. Esta se va a ir enredando por todo este arco. Y es sencillo, mira, unas cuantas varillas. Y decora precioso. Ahora mire aquí los pasillos. Mire qué precioso. Dígame estar aquí sentadito abajo de uno de esos árboles. Fresco, bonito. Y allá, mire, están los tomando fotografías para. Me imagino que es boda. Le vamos a dar un zoom, espérame. Precioso. Pero lo vamos a llevar por ahora por este lado. Veo estos árboles y mi cabeza, mi cerebro empieza a acordarme de cosas que pasaron en mi niñez, que ya después se las voy a contar en un rato. Mire, aquí varias, estas rosas hoy no están, quizás ya las botaron, pero hay veces que esto está, que usted no se imagina de precioso, lleno de rosas. Este es el rosal, rosas de todos colores. Ahora, lastimosamente, mire, no hay muchas en. No hay muchas, están unas cuantitas nada más. Pero este es el área donde usted viene a ver toda clase de rosas de colores. Le voy a mostrar algunas poquitas que están. Están esas poquitas anaranjadas. Aquí hay más que todavía han sobrevivido, mira. Anaranjadas. Bueno, yo las veo anaranjadas, usted es el color que yo veo. A saber si para otra persona serán amarillas. Mira. Ahí anda aquel comiendo. Mira. Vamos a irnos por este lado. Bonito, ¿verdad? Mira. Estos palos parece como que fueran de eucalipto. Ve que el eucalipto, el palo es de como de colores. Y aquí han puesto otras macetitas. Lo que sí le digo, que paz y tranquilidad se siente usted. Silencio, solo los pajaritos que se oyen más. Mire esto. Qué preciosidad. Yo no es por nada, gente. No es por nada, no es por decir, ay, Marcelo. Pero sí, cuando tenía mi casa en El Salvador, ese solar, le digo, estaba no decorado así tampoco, ¿verdad? Pero sí había varias plantas. Me gustaban mucho las plantas raras. Siempre he sido así, que me gusta lo que las plantas que prácticamente casi nadie tiene. Y pues compartir con la demás gente, ¿verdad? Cuando me decían, miren, regáleme un, como decimos allá, un vástago, un pedacito, o semilla, o algo, yo regalaba, yo hacía mis macetitas y pues a la gente que no tenía, pues le regalaba. Porque es bonito ver las casas alegres. Y también así, cuando yo veía una planta que otra gente tenía y que porque no tenía, les decía que me regalaba y así compartíamos. Mire qué bonito esto. Mire qué ideas más chulas usted.
bien bonito. Si usted no quiere poner este pajarito, uy, se me ha olvidado el nombre, ustedes serán agarrar, son flamingos, ahí está un flamingo. Usted puede poner la que a usted le guste, ¿verdad? Y pues vamos a ponerle su canastita, mira, que se va a ver precioso. Y yo era, como le digo, era, me encantaban arriba los palos, porque en la casa había palo de mandarina. Y mire qué fácil es de subirse a un palo de estos. Mire qué fácil, ¿ve? En el tronco ya van los ganchitos. Y ahí va, mira. Aprovechando que ando aquí, aprovechando que estoy aquí ahorita, mire. Quiero que vea este palo, espéreme, ya que estamos acá. Espérenme un segundo, me voy a acomodar acá para ver. Mire, dígame si no es fácil de subirse, ¿verdad? Que bien fácil. Mire, bonito, ¿verdad? Ya les voy a contar. Por ahora lo voy a dejar con esta vista así ahorita. Oiga, solo pajaritos se oye. Bueno, no olvides suscribirse a mi canal, Marisela Blog 503. Activar la campanita de notificaciones y darle like, por favor. Si puede dejarme un mensaje, déjemelo, ¿verdad? Eso pues nos ayuda mucho, como siempre se lo he repetido, de que en alguna cosa que estamos fallando, o algo no le gusta, o si algo le gusta, y si usted tiene tiempecito, pues yo sé que está cansadito, llegado de trabajar, y pues a veces es difícil dejar un mensaje, pero cuando pueda, ¿verdad? Acuérdese de esta muchacha que le interesa saber de ustedes. Cuídense mucho, se les aprecia.